tu sueño roto la vida, y que tu vida está en los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa, y ahora te clamamos, escúchanos. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Soy como el viento que libremente mueve y anima dándonos fuerza. Reaviva el fuego que dio tu llama. Y convéncenos de tu palabra. Y danos coraje para salir. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor, hacenos uno para tu gloria. Que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor, regálanos tu espíritu, Señor, Espíritu, Señor. Dios les bendiga, bienvenidos. Lo que Dios ve, pues, es nuestro corazón, es nuestra oración, más que una novena completa o lo demás. Dios lo que espera es que nuestros corazones estén vueltos a Él en oración. Y estas novenas pues nos ayudan a dirigir nuestro corazón, a mostrarle nuestra necesidad de Él. Oramos por nosotros, oramos por nuestra familia, oramos por la iglesia, oramos por el mundo, por los gobernantes, por el Papa. Oramos para que Dios dé luz, derrame su Espíritu Santo en tanta confusión, tanta oscuridad. Necesitamos que toda la humanidad clamemos a Dios, busquemos a Dios, que el Espíritu de la verdad sea infundido en el corazón de la iglesia, en el corazón de aquellos que toman decisiones, que nos dirigen, para que lo hagan con acierto, lo hagan conforme a la voluntad de Dios.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Altísimo Señor y Dios eterno, uno en esencia y trino en personas, yo, el más indigno, miserable y delincuente pecador, postrado ante tu divina y adorable presencia, y la de todos los angélicos espíritus celestiales, santos y santas de la corte del cielo y justos de la tierra, confieso, mi Señor y mi Dios, que te he ofendido un sinnúmero de veces, mereciendo por tan graves y enormes ofensas los más terribles y justos castigos, como los que han sentido y sentirán eternamente en el infierno el soberbio Lucifer y sus secuaces, en cuya infeliz compañía mucho tiempo estaría yo padeciendo al no haber mediado tu infinita piedad y misericordia, que no ha permitido que yo me pierda eternamente, sino que aún me esperas para que, arrepentido de tanta culpa y ofensa como ingratitudes he cometido contra ti, mi Dios, al fin las llore y haga por ellas la necesaria e indispensable penitencia. Y esta es, Señor, la que protesto hacer desde ahora, pidiéndote, como te pido de todo mi corazón, que me perdones todas mis culpas, delitos y pecados, pues de todos ellos me arrepiento, los detesto y aborrezco, y te doy mi palabra de no volver a ofenderte. Perdóname, Señor, pues de verdad me pesa el haberte ofendido, y aquí estaré, mi Dios, postrado ante tu divina presencia, hasta que, compadecido de mí, te dignes concederme, por los méritos de la pasión y muerte de tu divino Hijo, mi Señor Jesucristo, también por los de su Santísima Madre María, y por los ruegos de tu Arcángel San Miguel, el perdón de todos mis pecados, con tu amistad y gracia, para servirte y amarte fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Pedimos perdón a Dios, pedimos su misericordia. Te pedimos perdón por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos y acciones fuera de tu voluntad. Perdónanos, reconocemos nuestro pecado delante de ti, Jesús. Perdón. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón.
veces me has llamado y mil veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname, Jesús. Oración. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles la potestad de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar todo poder del enemigo. Dios Santo, que al realizar tus milagros ordenaste, huyan los demonios, Dios fuerte, por cuyo poder Satanás derrotado cayó del cielo como un rayo. Ruego humildemente con temor y temblor a tu santo nombre, para que fortalecido con tu poder pueda arremeter con seguridad contra el espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya. Tú que vendrás a juzgar al mundo por el fuego purificador y en él a los vivos y a los muertos. Antes de pedir a Dios nuestro Señor que nos libere de toda atadura y de todo mal operado sobre nosotros, oremos a nuestra Madre Santísima para que nos defienda del enemigo malo y extienda su amor entre nosotros, pues donde está ella no puede prevalecer el enemigo, ya que su pureza lo ciega y derrota. Recordando la profecía del Eterno Padre, te invocamos, Mujer Santa, Virgen María elegida por Dios para traernos al Salvador. Oh Madre del Descendiente Poderoso, que aplastaste la cabeza de la serpiente, acompáñanos ahora, porque nuevamente tu Hijo, a través de nuestra humilde oración, habrá de enfrentar al autor del pecado y del dolor. Virgen María, te invocamos seguros de que nos escuchas, te invocamos confiados en que no abandonarás al Hijo Santísimo de tus entrañas en esta batalla, porque nunca lo abandonaste. Madre mía, entonces también ven en
Oración a San Miguel Arcángel. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén. Bendición y exorcismo de nuestros objetos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que te dignes bendecir y exorcizar estos objetos materiales y religiosos que tus hijos han traído para que se conviertan a través de esta bendición en sacramentales bendecidos y exorcizados de la Santa Iglesia Católica. Que tu Espíritu Santo bendiga, exorcice y penetre con su poder el agua, la sal, aceite, camándula, rosarios, decenarios, escapularios, imágenes, estampitas, estatuas, cruces, crucifijos, medallas, argollas, libros, Biblias, incienso, velas o cirios, prendedores, de modo que las personas que consuman agua, sal y aceite y que lleven esos sacramentales sobre su cuerpo y los lugares donde estén expuestos reciban liberación y exorcismo. Las almas errantes y condenadas que entren a visitar estas personas y lugares sean colocadas nuevamente en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ni Satanás ni ninguno de sus súbditos puedan entrar a molestar a estas personas y lugares llevando a cabo sus obras maléficas. Nadie más sufre la mordedura de la antigua serpiente, sino que nos sea devuelta la salud y aumentada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que esta mezcla de la sal y del agua se realice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si estos sacramentales les son robados y los pierden, si son usados para fines no santos, que se pierda esta bendición. Toma tu agua. Continuamos en la página 8, súplica María desatadora de nudos. Virgen inmaculada y bendita, tú eres la dispensadora de todas las gracias de Dios, por eso eres la esperanza de los hombres y también la mía. Doy gracias al Señor por haberme permitido conocerte y haberme dado a conocer la manera de obtener toda gracia y ser salvado. El medio para salvarme eres tú misma, Santa Madre de mi Dios, pues ya sé que para llegar a la vida eterna, primero son los méritos de Jesús y después tu santa intercesión. Oh mi reina, tú que te apresuraste para llevar la salvación a Isabel, apresúrate y dígnate visitarme a mí también. Conoces mejor que yo mi pobreza y mis males, pasiones desordenadas, malas costumbres, pecados cometidos y otros males que solo pueden llevarme a la muerte eterna. Solo en ti confío para que cures todas mis heridas, me conduzcas a la salvación y desates mis nudos. Ruega pues por mí, oh María, y encomiéndame a tu Hijo. Oh Madre y Reina Dulcísima, pide a Jesús las gracias que más necesito para mi salvación eterna. Me pongo totalmente a tus manos, tus oraciones no conocen rechazo. Son súplicas de una madre a su hijo que se complace en hacer lo que le pidas para aumentar tu gloria y demostrar el gran amor que te tiene. Hagamos pues un trato, yo me confío plenamente a ti y tú te ocupas de mi salvación. Amén. Recuerda, oh dulce Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección haya sido desamparado.
Animado por esta filial confianza, acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, gimiendo bajo el peso de mis culpas, y me arrodillo a tus pies. Dígnate acogerme benignamente y alcanzarme lo que te pido. Amén. Con infinito amor de madre y movida por su extraordinario poder de intercesión ante su Hijo Jesús, María, la que desata los nudos, se acerca hoy a ti y llega bella y triunfante, resplandeciente de misericordia, acompañada por la corte celestial para desatar los nudos de tu vida. El amor que nos tiene Jesús y María es inmenso, por eso desea que descubras este amor, porque se secarán las lágrimas de tus ojos y se moverán las manos de María, que desatará todos los nudos que te angustian. Por ella nos llegó la salvación, ella puede desatar los nudos de nuestra vida. ¿Y quién no los tiene? ¿Pero qué nudos son esos? Aquellos problemas que muchas veces cargamos año tras año y que nos parecen sin solución, los nudos de la discordia familiar, la incomprensión entre padres e hijos, la falta de respeto, la violencia, las adicciones y vicios, los nudos de profundas heridas entre marido y mujer, la falta de paz y alegría en el hogar, los nudos de angustia y desesperación en la separación de los esposos, en la disolución de la familia, nudos provocados por el dolor de un hijo que se droga, que está enfermo, que se ha ido de casa o que está alejado de Dios, nudos de alcoholismo, nudos de nuestros vicios y de los vicios de quienes amamos, nudos de heridas físicas o morales provocadas por los demás, del rencor que nos tortura dolorosamente, de la culpabilidad, del aborto realizado, de enfermedades que no se curan, de la depresión, el paro, nuestros miedos, la soledad, el orgullo. Todo eso son los nudos de nuestra vida, consecuencias del pecado. ¡Ay, cuánto sofoca nuestra alma! Nos preocupan, nos dejan sin alegría en el corazón y hasta nos quitan la voluntad de seguir viviendo. Nudos que nos alejan de Dios, atándonos de pies y manos, inmovilizando nuestro ser y nuestra fe, y nos impiden lanzarnos a sus brazos como niños y darle gloria. La Virgen quiere que eso termine. Viene a tu encuentro para que hoy le entregues todos esos nudos. Los deshará uno tras otro, porque María está más dispuesta que nunca a acudir en auxilio de quien se confía su misericordia. El mundo esperó su sí para ser liberado. Hoy ella espera que sigamos su ejemplo y le demos nuestro sí para ser liberados por su mediación y podamos cantar con ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo. Tomemos hoy posesión de lo que nos pertenece, descubramos la grandeza de nuestra Madre que deshace los nudos y dejemos que nos guíe para que nos revele las grandes maravillas que nos prepara. Por donde pasa, manifiesta la grandeza de su amor por quienes han acudido a ella y les ofrece innumerables gracias. Acerquémonos ahora a ella, qué hermosa es. Ya no estamos solos y todo puede cambiar. ¿Qué madre no acude presurosa en ayuda de su hijo cuando éste la llama desde las dificultades? Oración de intercesión inicial. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus nudos. Ya junto a tu Hijo intercediste para librarnos de nuestras ataduras, y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Ya al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen de forma segura a tu Hijo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes y a todos nuestros amigos, vecinos, familiares o conocidos, a los que vemos atados en innumerables nudos. Te pedimos que intercedas para librarnos de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión,
con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirte siempre en nuestros hermanos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, que Él nos ilumine, que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos auxilie. Toma tu agua. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior, quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú, haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti, vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor, vive en mí, vive en mí, que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy, ayúdame por favor. Sientes tú, haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti, vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí, que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, vamos a la página 23, donde encontramos los misterios. 123. Y buscamos los misterios dolorosos. Hoy es martes. Misterios dolorosos, martes y viernes. La agonía de Jesús en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.
Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve. Así llegó Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y exclamó, siento en mi alma angustias de muerte. Aguarden aquí y velen conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Adelantándose unos pasos y cayendo rostro en tierra, pedía a Dios de ser posible, hiciera que no llegara para él aquella hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se le apareció entonces un ángel del cielo, infundiéndole valor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y poseído de angustia mortal, oraba con mayor intensidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sudó como gruesas gotas de sangre que iban corriendo hasta tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y volviendo a sus discípulos les encontró durmiendo, dijo a Pedro, con que no fueron capaces de estar una hora en vela conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Velen y oren para no caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cierto que la voluntad está pronta, pero el cuerpo es débil. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas
de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú, que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Segundo misterio, la flagelación del Señor. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Tú lo dices, yo soy el Rey, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para esto he nacido, yo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, ningún delito encuentro en este hombre, así que le castigaré y le soltaré. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó entonces Pilato a Jesús y lo mandó a azotar. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de su causa, ¿quién se preocupa? Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Tu amor, Señor, qué grande es, lo puedo sentir en todo mi ser.
cuán grande amor que tú me das al derramar tu preciosa sangre en una cruz. Qué grande amor, qué grande amor que tú me das, Jesús. Qué grande amor, qué grande amor que tú me das, Jesús. Qué grande amor, qué grande amor que tú me das. Amor que tú me das, Jesús. Tercer misterio, la corona de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y llamado a todos en la ofrenda de su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los soldados lo condujeron dentro del atrio, o sea el pretorio, y le vistieron de púrpura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después doblaban la rodilla delante de él y le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le escupían y le quitaban la caña para golpearle en la cabeza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió Pilato otra vez fuera y les dijo: Miren, lo voy a sacar fuera para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les dice Pilato: Aquí tienes al hombre. Ellos decían: Fuera, fuera, crucifícale. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues qué mal ha hecho.
Y ellos cada vez más fuerte gritaban: crucifícalo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A su rey voy a crucificar, replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces lo puso en sus manos para que lo crucificaran. Se apoderaron pues de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Por mí murió, por mí Jesús, Jesús murió por mí. Regresamos a la página 10, a la oración del día. Les recuerdo que el día 21 estaremos dando inicio a otro Jericó que se llama Cerrando las puertas al ocultismo o cortando las ataduras que las prácticas ocultas han hecho en cada uno de nosotros. Ustedes van a ser los propagadores de este Jericó. No voy a hacer imágenes o flyers para invitar a personas. Ustedes van a ser los que van a invitar a las demás personas. Si tú sabes que alguien haya estado involucrado en cosas ocultas, en la Ouija, lecturas, New Age, Reiki, adivinación, brujerías, tantas cosas, la gama es muy grande. Y si quieres ser liberado, pues que haga este Jericó de liberación de las obras del ocultismo, de las obras de Satanás. Continuamos, página 10, oración del día, contra los nudos de las tristezas. Que María, desatadora de nudos, interceda para que Dios nos ayude a liberarnos de los nudos de la tristeza. Santísima Virgen María, Madre nuestra querida,
tú que desatas los nudos que ahogan a tus hijos, tiende a mí tus manos misericordiosas. Te encomiendo hoy este nudo de la tristeza y todas las consecuencias negativas que conlleva para mi vida. Te doy este nudo que me atormenta, que me hace desgraciado, desgraciada, y no deja que me una a ti y a tu Hijo Jesús, mi Salvador. Recurro a ti, María desatadora de nudos, porque confío en ti y sé que nunca has desdeñado a un hijo pecador que te pida ayuda. Creo que puedes desatar este nudo porque Jesús te ha dado el poder. Confío que tú aceptarás desatarlo, ya que eres mi madre. Sé que lo harás porque me quieres con el mismo amor de Dios. Gracias, madre querida. María desatadora de nudos, ruega por nosotros. Quien busca gracia la encontrará de manos de María. Si puedes compartir esta página, hermanos, sí, en el Facebook somos 1777. Si puedes compartir con alguien más, que se duplique, triplique las personas que nos están acompañando en esta transmisión, pues sería de muchísima bendición. Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que quiere decir de la calavera. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tome su cruz de cada día y sígame. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y él, llevando su cruz, salió en dirección del lugar llamado Calvario, en arameo Gólgota. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y según lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, y le cargaron con la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que yo soy manso y humilde de corazón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y hacían duelo por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tu espalda y llorar en mi maldad. No merecía tanto amor. Quinto misterio: la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron ahí a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uno de los ladrones crucificados con él decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo: Yo te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que la amaba, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y desde aquel momento el discípulo la recibió consigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús con una voz fuerte exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. No, pues nadie te ama como yo.
mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Regresamos a la página 10. Por las intenciones del Papa, por la Iglesia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a arrodillarnos. María, que ayudas a desatar los nudos del mal, porque eres la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la desconfianza, porque creíste enteramente en la palabra del ángel sobre ti, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la tristeza, porque tu alma cantó las grandezas del Señor en ti, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de los soberbios, porque siempre estuviste entre los humildes, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos que dividen a las familias, porque fuiste la esposa y madre en tu casa de Nazaret, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la desesperación y de la tristeza, porque intercediste a tu Hijo para que llenara de alegría a la fiesta de Caná, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de todas las esclavitudes,
porque te declaraste solo servidora del Señor y de ningún ídolo terrenal. Ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la ambición de bienes materiales, porque diste gloria a Dios que siempre colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la cobardía y de la infidelidad, porque supiste estar de pie al lado de tu Hijo cuando todos lo denigraban y despreciaban. Ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la lejanía, de los seres queridos, el sufrimiento y el exilio, porque supiste lo que fue huir a Egipto con tu esposo y el niño. Ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos del individualismo y el pesimismo, porque supiste estar junto a los 12 apóstoles, esperando ser llena del Espíritu Santo en Pentecostés. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la sangre de Cristo. Toma tu agua. Jesús está aquí. Está en este lugar. Jesús está aquí. Pide y se te dará. Y su sangre preciosa cubre toda mi familia. Levanta tus manos, que Cristo ya está aquí. Y la sangre de Cristo está aquí. Ábrele tu corazón. La sangre de Cristo
hoy me estás sanando. Y la sangre de Cristo hoy me está liberando. Levanta tus manos, que Cristo ya está aquí. Y la sangre de Cristo tiene poder para sanarme. Y la sangre de Cristo hoy quiere sanar. Será, Jesús está aquí, te está sanando, créelo en tu corazón. Oración para el rechazo de todo mal y rompimiento del ocultismo. Mi Jesús sacramentado, después de haber perdonado de corazón a quienes me han ofendido a lo largo de mi vida, quiero desligarme de toda influencia del maligno. Es por eso que declaro firmemente en tu nombre, mi Jesús sacramentado, por el poder de su sangre derramada y la intercesión de mi madre dolorosa, que me desligo totalmente de la influencia de todo espíritu maligno, cualquiera que sea su nombre, y de sus legiones, de toda falta de caridad y contra la virtud de la pureza, de todo maleficio, mal deseo, maldición, salavés, miseria extrema, mendiguez y enfermedad que no esté en tu plan de amor. Contemplo, glorioso Jesús, a nuestra Madre dolorosa, que en el Calvario recogió reverente tu sangre preciosa para mi redención, por su poder y sus méritos. Anulo en mí toda contaminación y actuación del maligno que por mis pecados he adquirido. Rechazo todo efecto y consecuencia de los pecados contra la caridad, la pureza y toda práctica supersticiosa que mencioné al hacer la renovación de mis promesas bautismales. Pongo bajo el poder de tu sangre preciosa todo pacto, alianza con Satanás, consagración del demonio, uso del poder para causar daño, sujeción, sugestión, sucesión, potestad, dominación, poderes hechos por Satanás para encadenarme y cualquier forma de ocultismo, ya renunciada, que toda persona consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, ausente o presente, esté lanzando en contra mía, de mi familia, de mis amigos, de mi equipo, de mi parroquia. Con tu bendita caridad y misericordia, acoge mi súplica que te hago en profunda adoración de tu presencia sacramental, con el poder de tu santo y glorioso nombre y sangre preciosa. Sáname y libérame. Realiza en todo mi ser tu obra que aniquila, destruye, amordaza y encadena todas las fuerzas y los espíritus malignos que hayan estado actuando en mí, en mi vida, por consecuencia de todo lo antes renunciado. En tu nombre, mi Jesús sacramentado, y por el poder de tu gloriosa cruz y de tu sangre bendita, oculto en tus sagradas llagas, por intercesión de mi Madre dolorosa, queda destruida toda maldición que venga de mis antepasados, o me haya sido lanzado o adquirida de cualquier forma o modo. Creo que todos los espíritus malignos, cualesquiera que sean sus nombres, y número, en este momento son atados, amordazados, encadenados, echados fuera, reprendidos y aniquilados.
Estoy seguro que no regresarán nunca más a impedir tu plan de amor en mi vida. Me cobijo con la bendición de adorarte en la hostia consagrada, gozando del consuelo e intercesión de mi madre dolorosa. Te entrego toda calumnia, difamación o falsa apreciación e interpretación de mis actos que se hagan contra mi persona, para desprestigio de tu verdad en mí. Me declaro libre en ti de todo mal, perdonando de corazón a mis calumniadores. Creo que en ti está mi victoria. Con tu sangre derramada, mi Jesús sacramentado, te suplico me selles totalmente y me cubras para que libre pueda proclamar tu gloria y tu poder. Padre amoroso, gracias por lo que acabas de hacer en mí. Creo que no volverán más estos males causados por espíritus malignos a actuar en mi vida con situaciones de pecado. Te ruego, Dios y Padre amoroso, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han debilitado en mí. Desata en mí todos los dolores, todos los dones, carismas y frutos de tu Espíritu Santo. Envíame a tus santos ángeles, administradores de paz, unidad, salud y prosperidad. Mi Jesús sacramentado, cobíjame siempre con la acción del Espíritu Santo. Recibe para él la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate concederme que en adelante sea mi luz, mi director, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. Consagración, oración de consagración a María. Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto. Te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado, ya que soy todo tuyo, Madre de misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón. Guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia, y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén. Acto de consagración al corazón puro, doloroso e inmaculado de María. Madre mía dolorosa, llena de pureza y de singular hermosura, te contemplo al pie de la cruz, recogiendo la sangre gloriosa de tu adorable Hijo agonizante. Me sumerjo en tu tierno corazón maternal y consagro a Él todo mi ser, para ser sanado y liberado con la sangre de Jesús, tu amado Hijo, al pie de la cruz. Tu pecho es el jardín hermosísimo y lleno de pureza. Toda virtud es el perfume que respiro en este océano de gracia. Tú eres la mujer que Dios saluda. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con el gozo y la certeza de que eres el sagrario de la Santísima Trinidad, me entrego y me abandono a tu amor maternal para ser totalmente libre de toda contaminación que por mis pecados he merecido o por herencias ancestrales malignas. Te pido e intercedas por mí en esta hora de prueba para la humanidad que se aleja de su único Dios por las prácticas idolátricas, el materialismo, el hedonismo y la pérdida de los valores. Te suplico especialmente por las familias que sufren desintegración e infidelidades. Acudo a ti, Madre dolorosa, para alcanzar por tu valiosa intercesión la misericordia divina y verme libre de esta ola de sensualidad, impureza y perversión que hace a todos niños, que hace a tantos niños perder el tesoro de su inocencia, tan amada por nuestro Dios. Me consagro a ti en este momento de oración, postrado ante Jesús, grandeza y blancura, en esta hostia consagrada
que resplandece y irradia pureza y santidad, formada portentosamente en tus purísimas entrañas por obra y gracia del Espíritu Santo, acudo a tu omnipotencia suplicante para que tu maternal intercesión me alcance por el poder de la sangre de Jesús, la total sanación y liberación de toda atadura, opresión e influencia de los espíritus del mal, que me venga por las consecuencias del pecado de mis antepasados o los míos propios. Madre gloriosa, me consagro a ti. Te suplico que tu intercesión maternal me alcance la gracia de la sanación y liberación por el poder de la sangre de Jesús y sus gloriosas llagas. Recuerda, Madre dolorosa, el manantial de vida que brotó ante tu tierna y amorosa mirada, río de redención que emanó de las llagas de tu Hijo, que se abrieron para dar vida y vida en abundancia. Te suplico desde lo más íntimo de mi ser corporal y espiritual, Madre llena de pureza, que me presentes ante mi Jesús sacramentado, a quien adoro en este momento de oración, para que me libere de todo lo que mancha mi alma, especialmente de todo pecado de lujuria e impureza que ensucie mi alma y me impida ver a Dios, hermosura y pureza soberana. Jesús, tu Hijo amado, es el Cordero sin mancha que proclamó solemnemente desde la montaña: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Creo firmemente, Madre mía, que al hacer esta oración por tu omnipotencia suplicante al pie de la cruz, recibiré la gracia que por el poder de la sangre de Jesús sean encadenados todos los espíritus de impureza y perversión que estén actuando o quieran actuar en mí. Quiero ver a Dios en todos los acontecimientos de mi vida, aún en los más dolorosos, para poseerlo después de este breve destierro por toda la eternidad. Por tal motivo, Madre mía, llena de amor y dolor, guárdame siempre en tu inmaculado corazón. Cúbreme con tu manto purísimo de protección para nunca más apartarme de ti. Así estoy seguro de amar la virtud angelical de la pureza y aborrecer todo pecado que pueda mancharla. Oh clemente, oh piadosa y dulce, gloriosa Virgen de amor y dolor. Amén. Toma tu agua. Donamos un canto a través del cual entregamos a Dios, a María, nuestro corazón, nuestro ser. Confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro. Yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en ti. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más. Confía.
almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Oración final. Virgen María, madre del bello amor, madre que nunca has abandonado a ninguno de tus hijos que imploran tu ayuda, madre cuyas manos trabajan sin tregua por tus hijos tan amados, porque son empujadas por el amor divino y por la infinita misericordia que sale de tu corazón. Vuelve hacia mí tu mirada llena de compasión. Mira el cúmulo de nudos en mi vida. Conoces mi desesperación y mi dolor. ¿Sabes cuánto me paralizan estos nudos, María, madre encargada de Dios, de desatar los nudos de la vida de sus hijos? Pongo nuevamente la cinta de mi vida en tus manos. En tus divinas manos no hay nudo que no pueda ser desatado. Madre omnipotente, con la gracia y tu poder de intercesión con tu Hijo Jesús, mi Salvador, recibe hoy este nudo. Nómbralo si es posible. Por la gloria de Dios te pido desatarlo y desatarlo para siempre. Espero en ti. Eres el único consuelo que Dios me ha dado. Eres la fortaleza de mis fuerzas precarias, la riqueza de mis miserias, la liberación de todo lo que me impide estar con Cristo. Acoge mi llamada, presérvame, guíame, protégeme. Sé mi refugio, María, que desata los nudos. Ruega por mí, Madre de Jesús y Madre nuestra. María Santísima, Madre de Dios, tú sabes que la vida nuestra está llena de nudos pequeños y grandes. Nos sentimos sofocados, aplastados, oprimidos e impotentes en resolver nuestros problemas. Confiamos en ti, Virgen de paz y de misericordia. Nos dirigimos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Unidos a todos los ángeles y a los santos, María, coronada de dos estrellas, que aplastas con tus santísimos pies la cabeza de la serpiente, y no nos dejas caer en las tentaciones, libéranos de cada esclavitud, confusión e inseguridad. Danos tu gracia y tu luz para poder ver en las tinieblas que nos rodean y seguir la justa calle. Madre generosa, te presentamos suplicantes nuestra petición de ayuda. Humildemente te suplicamos, desata los nudos de nuestras molestias físicas y de las enfermedades incurables. María, escúchanos. Desata los nudos de los conflictos psíquicos dentro de nosotros, nuestra angustia y miedo, la no aceptación de nosotros mismos y de nuestra realidad.
María, escúchanos. Desata los nudos de nuestra opresión maligna. María, escúchanos. Desata los nudos en nuestras familias y en la relación con los hijos. María, escúchanos. Desata los nudos en la esfera profesional, en la imposibilidad de encontrar un trabajo decoroso o en la esclavitud de trabajar con exceso. María, escúchanos. Desata los nudos dentro de nuestra comunidad parroquial y en nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica. María, escúchanos. Desata los nudos entre las varias iglesias cristianas y confesiones religiosas y danos la unidad en el respeto de las diversidades. María, escúchanos. Desata los nudos en la vida social y política de nuestro país. María, escúchanos. Desata todos los nudos de nuestro corazón para poder ser libres de amar con generosidad. María, escúchanos. María, que desata los nudos, ruega por nosotros a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. María, escúchanos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos junto con María las maravillas y las grandezas de Dios. Cantamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Desde ya le damos gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará. Cantamos para ti, Dios, que eres glorioso, poderoso, omnipotente. Bendito seas, ahora y para siempre, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. De generación proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, proclama mi alma. Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, proclama mi alma, proclama mi alma. Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga abundantemente.